Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda Skyward Sword en Nintendo Switch. Continuamos la aventura de Link y estamos, pues hemos finalizado el templo, ¿vale? El templo del bosque, los confines del bosque. Y bueno, pues hemos conseguido la otra litografía que tenemos que ir a Eldin, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es volver a Altaria. Volver a Altaria. Volver a Celestia. Sí. La estatua nos lleva para arriba. La que funciona, yo creo que es la del amigo que en teoría ha salido. Es lo mismo, ¿vale? Ya tenemos que ir a Altaria para colocar esa litografía. Aviso para el amo sobre los cubos divinos que hay repartidos por las tierras inferiores. Detecto en el tiro las mismas vibraciones que despiden al ser golpeados por el rayo celestial. Mira, hay uno. En el mapa aparecen marcados los puntos de los que provienen dichas vibraciones. Podríamos ir a verlos, ¿no? Vamos a ver uno. Venga, vamos a ver uno. Solo podemos colocar una baliza. Sugiere investigar a los alrededores. Alguna pista tendremos. Así que vamos a ver dónde hemos colocado esa baliza. Esa isla flotante. La tienda, ¿no? Sí, la tienda de Terry. La tienda de Terry, creo. ¿No? Oh. Música se parece un poco al Racho Long Long. Aquí no puedo usar el escarabajo para coger esos ítems, claro. ¿Cómo llego hasta ahí? No puedo saltar, ni nada de eso. Ahora con este... ¡Hombre, Link! No pensé que fuera a encontrarte por aquí. Y supongo que te preguntarás qué hago yo en un lugar como este. ¡Pues sí! Creo que ya te he contado alguna vez, soy un apasionado de los insectos. Por eso he venido aquí a ver si conseguía cazar unos cuantos por esta isla. Si tienes un cazamariposas, tú también puedes intentarlo. Es muy divertido, ya verás. Y si no, no ve a la tienda de Terry y te compras uno. Así de fácil. De tener cazamariposas a buen precio. Seguro que está de pronto por Altaria ahora mismo. Vale, pero... Terry le voy a comprar un escudo bueno. Oye, ¿lo has oído? Ese abuelo de Dai dice que ha visto un demonio. Sí, pretende impresionar al Calabey. Con esas historias lo lleva, claro. Ese abuelete este, ¿no? ¿Este es Calabey? Hola, por tu indumentario deduzco que eres un caballero de Altaria. Toma asiento y relájate aquí en el calabazar. ¿Calabazars? ¿Estás en tu casa? Una cosa, ¿te has fijado en las rupias que hay en lo alto de la lámpara de araña? Sobre todo en el medio corazón. Haga lo que hagas, ni se te ocurre intentar bajarlas de ahí. Aún te dicen que puedes chocarte contra algo para mover la lámpara y que caiga en el suelo. Pero por lo que quieras, ni se te ocurra probarlo. Vale, gracias. El poste ese. ¿Tú me crees de verdad? Te creo. Vaya hombre, menos mal. Tú sí que eres un mozo apañado. Bienvenido a Calabazars, el local favorito de 9 de cada 10 jinetes celestes. Te aseguro que nunca probarás caldo igual a la sopa de calabaza casera que preparamos aquí. ¿Quieres un sorbito para que veas lo que has estado perdiendo hasta ahora? Solo uno. Si un jovenzuelo como tú viene a probar mi sopa, eso es que sabe apreciar las cosas buenas de la vida. La botella son 10 rupias de ala. ¿Pero no me la dejas probar? Eso es probar.
Que me lo vas a arreglar, ¿no? Hay que llevar una ración de bienes, ¿verdad? La dueña, ¿verdad? Pero se enfría en 5 minutos. La sopa está mucho más rica caliente. En 5 minutos ya se habrá enfriado. Vale, que me la tengo que tomar. Pasta sonriente. Me meto el plato de sopa caliente. Pero no puedo tomarme ya la sopa aquí, tío. Tengo que salir a tomarme. No puedo hacer R. Sí. No, voy a tomar la sopa, a ver. Muy bien. ¿Y qué? No hay nada, ¿no? Si me va a hacer algo. Va. Sobrevalorado. Y viendo las armas de los demás no es propio de caballeros. La verdad es que no, Link. ¿De aquí qué? ¿Ha salido? Se va a la calle. De estar el joystick todo el rato, es más darle solo un toque que mantener el dedo todo el rato en el joystick. Eso normalmente es lo que me pasa. Veo constantemente como si fuera una cámara y le doy el joystick apretado. Miren el cofre. Joystick derecho, el de la espada. Por Forja de Aventura ahora tiene más capacidad. Puedes llevar un objeto más. Guay. Tengo que aumentarla 3 veces más, pero bueno. Vamos para adentro. Así conseguimos esa porción de corazón. Y ya nos marchamos de la de esta isla. No he visto los camarotes tampoco, ¿eh? Chúpate con algo. Y no corre tampoco el link aquí. No corre. Se buscan jornaleros para huerto de calabazas. No sé cómo se coge. No, se me escribe que guarden la compostura, la lámpara se mueve con lo suyo. Si no se puede correr, tío. No me acuerdo, ¿eh? Hay habitaciones. Pensé que había habitaciones aquí arriba. Es que no corre. Por lo tanto, no puedo hacer nada, ¿eh? Bueno, marchamos. Si veo que la cosa no avanza, vamos a hablar de la litografía y ya está, ¿eh? ¿Ves? No salta ahí. No corre, que diga. A ver dónde estaba ahora. Vamos, baliza. Thank you.
que ni nada, ¿eh? No hay nada donde puesto la baliza. Será esta. Esto sí, pieza de corazón. Vamos allá. ¡Ey! Salta, salta. Vamos. Cascada, había algo. Bah, no me dejan aterrizar en la cascada. Sí, ¿cómo llegaba? ¿Dónde está la estatua de la diosa? Vale, aquí. Interior de la epíquera de la diosa. Quedan tres o cuatro. De acuerdo. Las tierras de Eldin. Amo Link, al nordeste de aquí detecto una segunda columna de luz que conecta con las tierras inferiores. Dado que es posible acceder a un nuevo territorio, recomiendo ultimar todos los preparativos y partir hacia allí. Vamos a mirar a ver si podemos mejorar el escudo. A la tienda antes de irnos. Estaba a contar algo. Cookie, Cookie, ¿dónde estás? Ay, mi Cookie, mi chiquitina, ¿dónde puede estar? ¿Se le ha llevado a alguien? ¿Qué voy a hacer? Ay, Link. Justo a tiempo. ¿Has visto a mi Cookie por alguna parte? Ah, no. Por favor, Link, ayúdame a buscarla, ¿quieres? Hace un buen rato que no la veo por ningún sitio. He preguntado a todo el mundo y parece ser que la han visto con un tipo de aspecto insiniestro. Aquí, que dice que la han raptado un monstruo. Ay, yo no sé qué hacer. ¿Y si me ha secuestrado a la niña? Claro, con lo rica que es, habrá pasado a cualquiera y se la habrá llevado. Tienes que salvar a Cookie, te lo suplico. La pobre tiene que estar muerta de miedo. Por favor, Link, descuida. Muchas gracias. No esperaba menos de un alumno de la Academia de Caballeros. Traeme a Cookie de vuelta, por favor, te lo pido. Ha desaparecido. Ha desaparecido Zelda. Y este me está con lo de Cookie. ¿Quién es Cookie? Sí, sí, yo te la traigo de vuelta, tranquilo. Sí, sí.
Sí. Como el rollo voy. El reno. A base de martillo y la chatarrería. Podemos mejorar casi cualquier objeto que nos traiga. Si tu escudo está mellado, también te lo arreglamos. Tú dirás, ¿qué se ofrece? Mejorar. Vale, manos a la obra, te aviso. Cuando... Vale. Tú dale. También aquí tienes. Escudo de madera macizo. El de usar es más robusto que el escudo de madera normal. Sí, vamos a intentar mejorar el tirachinas, a ver qué nos pide. Falta alhaja tenebrosa. ¿El escudo? Garra de monstruo, planta rotadora y broche calavérico. Tierras del Lin. Uf, quería coger eso, pero se me lleva mucho. Tengo información para el amo. Hemos llegado al volcán de Eldin, el cuyo interior bulle el poder de la tierra. Calculo que el 65% de la superficie total de esta región está cubierto de lava y da cobijo a una gran cantidad de monstruos. La madera y la ropa arden con facilidad. Recomiendo, por tanto, extremar precauciones. En caso de combustión, siempre es posible extinguir las llamas con movimientos rápidos, como el ataque rodante y el ataque circular. Es grabar. Vale. Ahí viene el primero a darnos la sorpresa. Vamos, requiero confirmación sobre la cuestión crucial. Nuestro objetivo actual es encontrar a Zelda, pero... ¿Recuerda el amo cómo usar el rastreador para seguir a su pista? Sí. Mis disculpas, amo. Os aconsejo entonces proseguir la búsqueda de Zelda. Por aquí. Hostia. Hermanos estos, ¿no? Tú no crees que vamos a consentir que sigas invadiendo nuestra... Anda, este es distinto. Oye, Jerry, ¿a este tipo, hijo, te parece un bicho de desparpajo de esos?
No lo tengo claro, pero el susto que nos ha dado es para meterlo en una jaula y tirar la llave al río. Perdón, perdón, es que vivimos en una situación de estrés crónico con tanta invasión de monstruos. Como lo vuelva a ver, se va a enterar de quién es Jerry. Le voy a dar hasta el carnet de monstruo. Claro, claro. Y eso lo dice el osado Moguma, que estaba agazapado en un agujero hasta hace un momento. Oye, colega, si tú también has pensado buscar tesoros por esta zona, más te vale tener cuidado con esos horribles monstruos rojos. Tranquilos. ¿Cómo que has venido por los tesoros? ¿Qué estás buscando? ¿Alguien? Entonces puede ser que conozcas a los tipejos que pasaron corriendo antes por aquí y van a toda pastilla. Fue todo tan rápido que no me dio tiempo a distinguir casi nada. Pero lo que sí sé es que no eran malditos monstruos rojos. Se metieron por ahí y yo creo que aún están a tiempo de... Estás a tiempo de atraparlos. Gracias. Cuidado que se lanzan. Hay algo importante ahí. De ahí como vuelvo. No sube. Se me llama esos. ¿Sabes? Presentarme. Muy bien. ¿Cómo se lanza? Oh. Me sale la pena jugársela con la rupia. Esto me parece que la tenía que chutar, ¿no? Pensaba que se podía chutar, ¿no? Pero...
Algo va a hacer. Vaya, otro más. Eres el segundo que vas a ir por aquí. ¿Y qué no se parece a esos bichos rojos? Hace un rato vi entrar por este agujero y hay una tipa muy rara. ¿Cómo dices? Que a lo mejor es tu amiga que buscas y quieres que te cuente qué aspecto tenía. Me parece que iba de negro, pero poco más te puedo decir. Porción de corazón. Curioso. No me acuerdo de eso. Lanza, lanza. ¿Y este bicho que me lo he cargado? Para nada. No me hacía daño ninguno este bicho, solo me hacía el murito. Puñetero, se curan bastante bien, ¿no? Para. ¿El escudo? ¿Por qué no llevo el escudo en la espalda? No lo coge. Saltar. Pero Link, lánzalo, tío. Mato. Hostia. No. ¡Aúnla! Le ha apretado el otro. Ah, ya están aquí. Tú no pareces el bicho rojo. Casi que me pegas ese susto, chaval. Uf, perdona, es que tengo los nervios de punta. Últimamente esos monstruos no van a invadir nuestro territorio. ¿Pero son dos o son diferentes? Son de ese escuadrón de ahí atrás.
Inunda todo el agua para evitar que lleguen hasta aquí. Para nosotros no es ningún problema porque podemos ir donde queramos, bajo tierra. Que sois listo. Así que mantente alejado de este tapón de piedras que contiene el paso del agua. Nos vemos. Hola, tío, no pasa el link, ¿eh? Me estás tomando el pelo, tío. Me estás tomando un pelo muy grande. Muerto. ¿Queremos perseguir? Sí, claro. ¿Desde el principio? No, ¿eh? Ha muerto el bicho. Y estos también están muertos. Vale. Por aquí. Porque por ahí. Quería tirar la bomba donde estaba la presa esa. Pero quizás por ahí no puedo ir. ¡Ah! Vale. ¿Qué de qué me sirve sentarme aquí? Vale, me curo. Guay. ¿Ves? Esto no lo sabía yo. Bueno, ahí este enemigo. Tira, tira. La porción de corazón justo ahí, visible. Vas a por esta rupia. Ahí no cuesta mucho moverle algo. Bonchu este. Este corazón. ¿Dónde has estado? ¿Para qué? Rompía. Tenía que petar eso. ¿El boncho este cogía bombas? Sí, pensé que las agarraba y las llevaba, ¿eh? Estoy un poco perdidillo. Mira, nada, una pieza este. Cuando volvamos a Celestia, pues lo veremos a ver dónde va. Vale. Thank you.
simple decoración. Sí, pero no me entro. No entro. Se me ha dicho que el camino... ¿Es que pesa demasiado o por qué no corre? ¿Puedo coger la bomba y correr? No llega. Tío, es que me equivoco. No lanzo. La deposito. Por suerte. Tenemos plantas corazón. Vale. Concentración. Me he quemado el culo antes de lanzarlo. Por completo para la puñetera pieza. ¡Ah! ¿Cómo se hacía? Pero hay que subir. Como jugar el juego por primera vez, porque no me acuerdo de nada. Ahí no llego, pero a lo mejor con el cacharro este, si le golpeo justo ahí, o sea, no hace falta lanzar la bomba, golpeándolo con el... No creo, ¿no? No necesito lanzar la bomba, tío. No tengo. Están caídas, ¿eh? No usa el paracaídas. Muy bien, Link. Mejor porque no he saltado, ¿no? No, usa el paracaídas. Usa el paracaídas cuando quiera.
No entiendo, ¿no? Que había un corazón por ahí, pero no creo que vaya a llegar. No había nada, ¿no? O sea, la vida que tengo es la que tengo. Bueno. Pues no. Me iba a hacer un pozo. Está puesta mala hostia eso. Y un corazón. Y un triste corazón. Parte de eso, tranquilo. Me rompí ahí. ¿Cómo se puede chutar, tío? Lo que no sé cómo hacerlo. Ah, pastel de corazones. Yeah.
propia. Vale, pero ¿cómo se lanza la bomba? Una bola de bola. Joder. Mira, tío. La voy a coger. Voy a correr hacia el agujero. Voy a soltar. Voy a meter ahí. Y así. Y ni así. Nintendo, ¿te has olvidado de explicarme alguna cosa? Por si acaso. No sé si sean Bonchu, no me acuerdo si los Bonchu salían realmente aquí en este Zelda. Pero vamos. Me está tomando la moral este juego ahora mismo. No entiendo yo. Qué momento. No complica tanto la vida, ¿eh? Voy a hablar con este. A lo mejor me enseña. Es tú que nos suelta familiar, nos trajo la solidaridad, colega. ¿Qué va? Fue allí, unas cuantas. Cuando arrancas con el A, se enciende y explota en unos segundos después. Son unas flores bastante peligrosas, chaval. En las cosas, el tranquilo resulta un nombre muy efectivo. Los mogumas las adoramos. Más también se pueden lanzar y hacer rodar. Sujeta la flor, levántala. Hay que dar dirección, utiliza para apuntar. Pero primero descanso, ¿vale? Me había olvidado que podía sentarme. Pero esto no me acuerdo ya. Y recuperamos un poquito. Pero bueno, Link. ¿Ah? Vale, tío. Ya está. Ojo. Que no lo había visto antes. Que la otra, a lo mejor rodando también la puedo hacer. Bueno,
Me ha saltado el paso del pavo este. Buena rupia, ¿eh? No veo otra cosa aquí. Rupias. Pero eso. Vamos a ver si es así, rodando. Sí, sí. Tengo corazón de sol. Esto para caídas. Tío. Continuamos. Qué rabia, esos típicos se creen que pueden invadir el territorio y andar con Pedro por su casa. Ah, ¿quién eres tú? Casi me da un infarto, colega. ¿Puedes que estás buscando a una amiga? Pues ni idea, tío. Por aquí no ha pasado. Igual subió por allí y por eso no la vi. Ay, pero esa. Es que nadie va a darles su mente a esas ratas de alcantarilla. Son muchos, ¿no? ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal! Ya son muchísimos. No suben, ¿no? No suben. Ahí sí puedo darle. No me voy a tener arco. Hostia, me han dado ese, ¿eh? Pues eso es un problema, ¿eh? ¿Hay alguno? Otros quedan 5, tío. Golpe. Con el rayo no se ha acabado. No me ha caído. Ya
La tonta. Qué verdad. Vale, tómenos. Cuidado. Que lanza el cuchillo. Ah, cinco, me quedan cinco otra vez. A la antorcha. No vaya a dar un corazón, por si acaso. Ni tirachina ni nada. No tengo una. Última. ¿Qué me mata este? Puede ser. A correr. Por la madriguera de mi abuela. Si los has ventilado a todos. ¿Qué esperas? Estás hecho un monstruo, nos has salvado, chaval. Los Magumas siempre correspondemos a estos gestos altruistas con el tuyo, como el tuyo, con un regalo. Tenemos algo en la mente. Quiero avanzar. Claro, yo lo había olvidado. Estás buscando a tu amiguita, ¿no? Pues mira, estás de suerte. Esto es para ti. Guantes de cavar. Sus afiladas garras son perfectas para escarbar la superficie. Si hay algún montículo sospecho de tierra blanda en el suelo, acércate. Vale. Con esto podrás llegar arriba. Sin problema puedes cavar el agujero. Vale. Están las corrientes de aire. Espero que a tu amiguita no la hayan capturado esos monstruos rojos. Yo espero conseguir vida. Sinceramente. ¿Cómo se lleva ahí? Vale.
Ah, no hace falta equipar nada. ¿Es infinito esto? Vamos a grabar, ¿vale? Vamos. Vida, ¿eh? Es mucha vida. Uf, ¿dónde venía antes con él? Que no me vea. Eso es para abajo. Eso también es para abajo. Me mata por tu padre. ¡Ey, rupias, tío! Darme corazones. Me sentan. Vale. Vamos. Las rupias. Aquí ni nada, tío. No, voy a cambiar el rastreador, busca celda. Hostia, susto, no, tío. Rayos, vaya susto. ¿Cómo se te ocurre escarbar justo encima de mí? Si no te entiendo, cuando me pongo a cavar, no paro de saber hasta que hay dentro del agujero. Puedes hacer rupias, minerales resistentes, corazones, siempre es una sorpresa. Así que ya sabes, en cuanto veas un agujero, acabar se ha dicho. Jodido esto. Jodido. ¡No! Ya estamos con la mierda esta, tío, de verdad. Ahora que tengo corazones me sale un montón aquí. Vale.
arriba. ¡Hala! ¡Ya era un bicho verde! Un segundo pasó por aquí una escopetada, una tipa de negro que parecía de tu misma especie. ¿Es colega tuya? Parece que un abismo insalvable, ¿verdad? Pues la tipa esta pasó como si nada, de un brinco. En serio, el salto que dio fue alucinante. Vaya prodigio. Informe a mi amo de que el turrón está actualmente lleno. Por tanto, a partir de ese momento no le será posible guardar las rupias que se encuentran por el camino. Vale. Gracias por el apunte. Vale. Vale, esto es para volver a... a punto de partida. Vale, esto se abre tal cual. Un día había saltado, compañero. El elegido de la diosa. Zelda está por aquí. Deprisa. Gracias. Tanta cosa ahí para el cofre pequeño. Creo que valga la pena. Ah, vale. De chiripa. Rupia, no tengo espacio, me ha dicho para ahí. No me busques más. Que con el rollo de la cámara se hace bastante engorrosete esto, ¿no? No llego ahí. Bueno, vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí, en esta parte, este capítulo. Lleva más o menos de una horita y algo. Y en el siguiente continuamos la aventura. Yo creo que vamos a ir al próximo templo. Así que espero en el próximo vídeo que os haya gustado este. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.